Muy buenas, chicos. Rico al habla, bienvenidos al canal un día más y otro día más a un nuevo capítulo de Dragon Quest. Bueno, estamos en Baccarat y ahora pues vamos a emplear una serie de tácticas para ganar fichas en el casino. Chicos, este capítulo va a ser opcional para esto y bueno, pues como ya veis, la duración del vídeo es corta, es algo corta, ¿vale? Yo no sé lo que va a durar, evidentemente, solamente lo sabéis vosotros ahora mismo, sois unos privilegiados. Joder, sabéis la duración antes que yo del vídeo, ¿no? Evidentemente estoy en directo y no sé el tiempo que me va a llevar pues grabar el capítulo entero, pero bueno, seguramente sea algo más poco que los anteriores, ¿vale? No obstante, pues espero explicarme lo bastante bien para que, bueno, sepáis cómo ganar fichitas en esto del casino, ¿no? Ya sea con el bingo, con la ruleta o con la tragaperras. Vamos a empezar por el bingo, vamos a ver. Bueno, a diferencia del el de Villahurto, que allí, como ya sabéis, también había un bingo, el cual yo, por cierto, todas las fichas que veis, ya lo comenté, pues las saqué de allí, ¿vale? Me tocó un bingo especial con más de 40.000 fichas. Y bueno, pues aquí veis todas las que tengo yo. Bueno, vamos a jugar una partidita, pero que sepáis que la diferencia ahora mismo es en las apuestas, ¿vale? Aquí son más altas en el bingo, en lo que respecta a Villahurto, ¿vale? Allí creo que eran 100 fichas lo que se podían poner como máximo, y aquí, como veis, son 300, ¿vale? Con lo cual, el tipo de apuesta, si nos toca algo, pues es mayor. Pero bueno, es fácil, ¿no? Bingo de toda la vida. Hay que esperar a que el limo pues suelte las bolas. Y según el multiplicador que nos toque, que le podemos ver, como veis, a la izquierda, esos contadores de números que hay, que pone por 400, 200. A la derecha tenemos otros 5 paneles más, por 100, por 50 y demás. Pues si cantamos bingo justo en la casilla del número, pues es lo que multiplica las fichas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un ejemplo. Si cantamos bingo cuando el contador sea por 50, por ejemplo, es decir, en la séptima bola, pues las fichas que apostemos se multiplican por 50, por el multiplicador, ¿vale? Esto es sencillo, es fácil de entender, pero bueno. A ver si me toca algo, lo que va a ser que no, porque ya... Por 50, a ver... Siete. Nada. Vale, no toca nada, bueno. Vamos, queda uno, a ver. Eso sacamos, si sale la bola ahora mismo serían 3.000 fichas si nos toca el bingo ahora. Que va a ser que no. No tengo ya tanta suerte, evidentemente, como lo tuve en Villahurto, con todas las fichas que me tocaron, pero bueno. En fin, la partida se acaba, evidentemente, cuando ya, pues, no hay más bolas que sacar. Son 10 bolas, si no nos toca el bingo antes, pues nada. Con lo cual, ahí os dejo la posibilidad a vosotros de que, mediante este bingo, pues sacáis fichas, chicos, ¿vale? Y ahora pasamos a lo importante. Pasamos a la ruleta, donde ya se pueden aquí hacer cosas serias con las fichas, ¿no? Vamos a ver. No sé si era este el que nos daba la opción de jugar. O era este, vamos a ver. ¿Eres tú el que me dejas jugar? Se puede colocar tal tal, sí, ya lo sé, vale, a ver. A ver. Ah, vale, hay que... directamente con la mesa, vale. Veamos, tenemos aquí, bueno, varios números, como veis, ¿no? Divididos en varios paneles y en varios colores, rojo y azul. Bueno, a ver, chicos, voy a explicarlo según mi método, ¿vale? Vemos que hay multiplicadores, igual que el bingo. Fijaos que el número 3 tiene multiplicador 28, ¿vale? Si colocamos fichas con el círculo, vemos que, pues, se pueden meter hasta 500 fichas, si no me equivoco, en cada número, como veis. ¿Y qué pasa si sale, por ejemplo, este número que hemos metido fichas, que es el 3? Pues, si sale el 3, con un poco de suerte, multiplicaremos 500 fichas por 28, que son un total de 15.000, si no me equivoco, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuántas fichas se pueden tocar si sale este número, chicos, ¿vale? 28 fichas por 500, que es el una de las fichas que pongáis. Las podéis multiplicar con el multiplicador, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos metemos a otra casilla? Vemos que hay casillas de blancas que son las que, bueno, interactúan entre ellas, ¿no? Para que el multiplicador, pues, sea mayor. Por ejemplo, vemos que vamos a meter 500 fichas aquí. Y entre el 5 y el 6, vemos que el multiplicador es 14. Con lo cual, si sale el 5,
tendríamos la posibilidad de multiplicar 28 por 500 y 14 por 500, ¿vale? Porque da el 5 y al 6 a la vez, chicos, ¿vale? Con lo cual, bueno, habría así más posibilidades de llevarse más fichas. Y evidentemente, si metemos más fichas en diferentes números, por ejemplo, metemos aquí 500, metemos aquí otras 500, y aquí otras 500, pues el 12 y el 13 quedan cubiertos, como veis, con todo el multiplicador, ¿vale? Por 28, por 14 y por 28. Con lo cual ya, pues, las fichas son más altas cuando nos toque, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues simplemente ahora es cuestión de ir colocando fichas en todos los multiplicadores de los números, ¿no? Para que cuando toque el número, si sale premiado, pues las fichas sean más. Ojito, porque os voy a enseñar una táctica que seguramente no falle. Aunque si falla es raro, es bastante raro, ¿vale? Pero vamos a colocar, como veis, fichas en estas parcelas de números, ¿no? Del 10 al 18. Todas las fichas que pongamos en todos los multiplicadores, como veis, en el 7, en el 14, en el 7 y demás, ¿vale? Para que cuando toque el número, pues haya más posibilidades de que salga. Vamos a ver. Vamos a meter... Son muchas fichas realmente, sí, pero contra más coloquemos, luego el premio pues es mayor también, chicos, ¿vale? Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay más multiplicadores, como veis. Estos ya, por ejemplo, fijaos que pasan a tres parcelas, ¿no? Por decirlo así, tres filas. Con lo cual, si metemos aquí, por ejemplo, 500 fichas y sale el 27, el 26 o el 25, pues nos llevamos... serían 4.000 fichas, ¿no? Porque sería multiplicar 500 fichas por 8, por el multiplicador, ¿vale? Si sale el 27, el 26 o el 25. Serían 4.000 fichas, chicos. Con lo cual, si aquí hay posibilidades, pues imaginaos en todas las fichas que estamos poniendo en esos números, ¿no? No sé si llegáis a entenderlo. Es algo difícil de explicar realmente, pero de coger es fácil. Es bastante sencillo. Vamos a ver. Fijaos. Hay fichas ahí. A mogollón. Ahí. Aquí también, venga. Para que si sale el 19 o el 20 o el 21, pues pillemos también algo. Vamos a ver. Vale, 18.500 fichas. Bueno, si metemos aquí en estas otras parcelas, por decirlo así, estos recuadros, a ver, ahora, ¿qué sería? Como veis, pues cumple toda la parcela de números, ¿vale? Si ponemos aquí, por ejemplo, 500 fichas y salen uno de estos números de esta parcela, es decir, el 3, el 6, el 9, el 8, el 5, el 2, el 1, el 4 o el 7, nos llevamos, en este caso he puesto 500, pues sería multiplicarlas por 3, pues serían 1.500 fichas, chicos, 1.500, ¿vale? Si sale uno de estos números, con lo cual, fijaos, hay, bueno, bastantes posibilidades, ¿no?, de que salga, pues, esto, evidentemente, ¿vale? Pero sería, pues, más aconsejable meter fichas en mitad de la parcela de estos números, porque son los que más suelen salir a la hora de hacer la jugada, ¿vale? Con lo cual, esto voy a quitarlo de aquí y voy a meterlos aquí, ¿vale? Para que salgan más fichas, perfecto. Y aquí también voy a meter más, espérate, vamos a ver. Esto yo lo hago, evidentemente, porque tengo muchas fichas, chicos. A contra más fichas tengáis y más apostéis, pues evidentemente el premio es mayor, ya lo he comentado antes, ¿vale? Pero si vosotros no tenéis tantas fichas, pues ir colocando las que podáis aquí. Y bueno, pues ir probando hasta que salga el número correcto y os den premios por fichas. Vale, pues creo que voy a dejarlo así. Vamos a ver qué número sale. En este caso, si sale una bola del 1... Del 1 no, perdón, del 10 al 20, que son las fichas que están cubiertas aquí ahora, pues habría premio. Con lo cual, a ver si suerte, vamos allá. Vamos a ver. Si sale ese número, del 10 al 20, uno de los que sea, entre ese margen, pues sería cojonudo. ¿Cuál sale? A ver. Mira, vale, el 24, si no he visto mal. Nada. Nos llevamos nada, seguramente. Nada, fijaos que no está cubierto por nada ese número. Con lo cual, bueno, ahora es cuestión de, sinceramente, cargar, ¿vale? Guardar, a eso sí, antes de poner las fichas, por si pasa esto, pues cargáis. Lo intentáis otra vez y así, pues hasta que toque algo. Chicos, vamos a ver. Voy a poner todas las fichas que me quedan a mí. En el mismo sitio, venga.
Las 14.000 fichas. Vamos a ver. Venga. Luego, por otra parte, también, si os fijáis abajo, sale en rojo, par, azul, impar. Con eso también os podéis aprovechar para ganar más fichas, ¿vale? Eso ya sería bueno si la bola pues sale... Sale, por ejemplo, el número 14, que es el rojo. El número 14, el 21, el 23, en fin, todos los que sean rojos, pues si sale ese número y metéis fichas en la casilla de par, pues todas las que metáis se multiplican, ¿vale? No sé si lo entendéis, pero bueno, la cuestión es que es sencillo de hacer. La cuestión de que toque o no, pues suerte. Pero bueno, espero que la explicación simple os sirva, chicos, ¿vale? Vamos a ver. Sin fichas, vale, venga, 400 más. Ahí está, sin fichas me quedo, venga, es igual. A ver si toca algo, vamos allá. Si no, pues cargaré. Vale, ¿cuál sale? A ver, el 17. Mira, ahí sí premio. Hay premio ahí. Vamos a ver. Mirad, mirad. Por Dios, 48.500 fichas. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿verdad? Pues sí. Una puta pasada, tío. Madre mía. Con esto las fichas se pueden multiplicar, como ya veis, en... Vamos, en un momento, ¿eh? Ahora, si queréis guardar, cosa que os aconsejo, si sacáis esta... Esta cantidad de fichas, pues... Guardar, de hecho yo voy a guardar, ¿qué cojones? Porque tengo más que antes, más fichas que antes, chicos, vamos a ver. Y eso, fijaos que he perdido casi 20.000 antes, ¿eh? 20.000 fichas, que no he tocado nada, pues... Si no llega a tocar a la primera... 48.000 fichas, más las que teníamos antes, pues fijaos. Todas las que sacaríamos de beneficio, que ya de por sí hemos sacado. Así que, y así, sin más, chicos, repetiré el proceso una y otra vez hasta que os hagáis con... Bueno, fichas... Aquí... A mogollón. Aconsejo que, bueno, si sacáis una armadura metalíquida para un personaje, que son 50.000 fichas, como ya lo vimos, por el intercambio en fichas, pues... Sí, pues conviene sacarla, ¿no? Vamos a guardar, a ver, aquí. Conviene sacarla. El látigo de Green Camp para Jessica, evidentemente, ya es algo devastador. Sacar 200.000 fichas, pues... Va a requerir bastante más paciencia. Eso sí, se puede sacar, evidentemente, pero... Tenéis que ya requerir, pues... mucho más tiempo, evidentemente, y más suerte, ¿no? En que os toque más fichas. Pero bueno, como ya veis, con poco tiempo realmente se pueden sacar esas fichas, ¿no? Hostia. Empleando este método, poniendo ahí un montón de fichas en esas parcelas, como os he puesto ahí todo ello, pues se puede sacar. Vamos a intentarlo, a ver si por un guasol sale otra vez. Vamos a ver. A ver, que voy. Venga, misma operación. Ponemos aquí más fichas. En el fondo, fijaos, da lástima, ¿verdad? Gastar todo esto en fichas, tío. Pero es que luego si... Nos ponemos a pensar, si nos tocan uno de estos números que estamos cubriendo... Hostia puta, es que... Es que triplicamos las fichas. Eso ya sería mucho mejor, ¿no? ¿Dónde va a parar? Vale, 18.000. Vamos a cubrir también esto. Y vamos a apostar también aquí, a esto. A toda la parcela de números, esta que hay aquí. Vale. Así, más fichas, perfecto. Venga, empezamos. A ver si hay suerte. Vamos a ver. ¿Cuál sale? Vamos ahí, vamos ahí. El 8 ha salido, si no he visto mal. ¿Verdad? Bueno, mira, hemos pillado algo, mira. Hemos pillado 16.500 fichas.
Por lo menos no perdemos todas. Perdemos, si no me equivoco, cerca de 5.000. Hemos apostado 21.000. Ganamos 16.000, pues... bueno, no perdemos todo, realmente. Vale, vamos a ver. Siguiente. Misma operación. Vamos a ver. Podéis, evidentemente, cambiarlo esto, ¿no? En vez de apostar esta parcela, apostar por la parcela de números del 19 al 25. Que sería esta, todas estas, ¿vale? Estas nueve filas de números. Que salga ese número ya, al tirar la jugada, pues... cuestión de suerte, pero bueno. Yo siempre, pues, opto mejor por... apostar en estas. Del 10 al... al 18 o al 19. Vale, venga. 20.900. Me queda algo aquí. Me quedan fichas por poner en un número, seguramente. A ver. No, aquí no quiero fichas. Bueno, es igual, venga. Vale, así mismo. Vamos a ver si nos toca algo. A ver, ¿qué número sacas? Ojo, 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 ojo. El 24. Ahí no hay premio, que valga. Hostia puta, ¿verdad? Nada. Está vacío ese número, sin fichas. Si hubiésemos puesto la parcela de fichas ahí, pues fijaos. Premio, seguro, ¿no? Vale, pues voy a cargar, chicos, porque ya prácticamente... si nos toca... si apostamos otra vez 20.000 fichas y, yo qué sé, sacamos 30.000, pues beneficio no hay mucho. Hay 10.000, sí, pero... dado que las fichas iniciales que teníamos eran cerca de 40.000, pues sería más aconsejable encargar y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer yo, chicos? Vale, a ver si saco más fichas. Vamos allá. Impresionante, ¿verdad? Sin palabras, chicos. 66.500 fichas, nada menos. Acabo de sacar más 50.000, como veis, que ya tenía de antes. Uf, una pasada, ¿verdad? Una pasada, como os he dicho, en estas parcelas es cuando los números suelen salir más veces, la verdad. Ha salido el 17. Dos veces inclusive, porque antes igual, cuando nos ha tocado de cerca de las 50.000 fichas, pues ha salido este. Este número, ya fijaos, madre mía, 116.000 fichas, nada menos. Con lo cual ya fijaos aquí la que podemos liar en objetos. Madre mía, tío. Vale, pues... voy a comprar una armadura de estas, ¿no? Vamos a ver. Y se le voy a equipar en Jessica, con dos cojones, que tiene poca defensa. Y ahora va a tener más que nadie. Va a tener de 118 a 180. Madre mía, tío. Casi nada. Vale. Pues compramos una. Solamente. Para ella. Muy bien. Bueno, aquí veis lo que pasa de los demás. 166 a 199... Yangus no merece la pena si tenéis, igual que yo, la armadura gigante con él. Pues fijaos lo que sube, no sube casi nada, ¿no? Evidentemente, pues compensa mejor equiparlo a Jessica, Angelo o Riku. El cambio más drástico, sin duda, es Jessica, ¿no? Pasa de 118 a 180, vale. Venga, pues lo equipamos y aún nos sobra otro pastizal en fichas. Madre mía, 66.000, vale, pues voy a seguir empleando más fichas, chicos. Voy a ganar más fichas, ¿no? Antes de cortar. A ver si puedo conseguir una segunda armadura. Que realmente la puedo comprar ya, sí, pero... tampoco quiero quedarme sin fichas para... seguir apostando. Que serían, si no me equivoco, 16.000 fichas y... ahora compro otra segunda armadura. Con lo cual... pues no, voy a seguir acumulando más fichas... hasta comprar otra segunda armadura, chicos. Vamos allá. Esto se me ha ido de las manos completamente. Como salga otra vez otro premio de estos
de 50.000 fichas. Es que ya no puede ser, tío. Es que ya no puede ser. Creo que sí. Han salido otra. Madre mía, tío. ¿Pero qué dices? Por Dios. Madre mía, chicos. En definitiva, esto se me ha ido completamente de las manos. Fijaos las fichas que tenemos ahora, más las que he conseguido. Otra vez. Hacemos un total de... He perdido la cuenta ya, sinceramente, hostia puta, a ver. 284.000 fichacas, tío. Madre de mi vida, en definitiva, sí, no sé cómo se me ha ido tanto de las manos, pero, en fin, quería conseguir, fijaos, simplemente el látigo de Grinkan, ¿no? Para Jessica, que lo hemos visto antes, pero me he puesto más veces a seguir con la ruleta y al final, pues se ha acabado así. Con tantas monedas, la verdad, y mejor, porque, fijaos, ahora voy a comprar, bueno, evidentemente esto, que es lo que venía a sacar. Este látigo, nos sobran. Espera, no sé si guardar antes. No, venga, es igual. Lo gastamos. Venga, equipable para Jessica. Madre mía, tío. Jessica, vas a ser la azotadora del mes, hija, con este látigo, por Dios. Vale, nos sobran 84.000 fichas para un capricho que me voy a dar, que va a ser otra armadura. A ver, y aún así nos sobran... Madre mía, tío, es que... Ni salen las cuentas. Hostia puta, vamos a equipar esto. Vamos a ver. Angelo, 199. Y Riku, otros 199. Vale, vamos a equipárselo a Angelo. Venga. Perfecto. Nos quedan 34.000 fichas para otro capricho que seguramente, pues... Bueno, ahora... vamos a ver. Mi consejo, chicos, que esto también sirve para sacar dinero, por cierto, ¿no? Si compráis anillos de oración, cuestan pocos, como veis, 1.000 de fichas. Son bastantes fichas, sí, realmente, porque 1.000 fichas, joder. Suenan pocas fichas. Ahora que hemos sacado tantas, pues suenan pocas, pero realmente son bastantes, ¿vale? Pues si compráis unos cuantos de estos y luego los vendéis, podéis haceros con pasta, pues, poco a poco, ¿vale? Porque cada anillo no están 1.500, si no me equivoco, de oro. Si compramos 10... A ver, si compramos... Bueno, 9, que es el máximo, por una tacada, pues... Nos sacamos con cerca de 50.000 de oro, chicos. Por solamente 10.000 fichas. Y ya veis las fichas con la facilidad tremenda que se consiguen, ¿no? En este minijuego de la ruleta. Con lo cual... Yo por mi parte no sé si comprar algunos, ¿eh? Ya no solamente para venderlos, sino para tenerlos en el inventario. Voy a comprar 5. Venga, vamos a ver. Vale. 5 anillacos. A la bolsa. Vale, y aún así me sobran 29.000 fichas. Perfecto. Madre mía. En fin. Bueno, si queréis saber el tiempo que he tardado en conseguir desde el último corte, desde las 80.000 fichas, si no me equivoco, que teníamos, ¿verdad? Pues hasta las que he conseguido ahora, pues nada, ha pasado aproximadamente media hora, chicos. Entre, bueno, un reinicio y otro, porque evidentemente no han salido tantas fichas entre una partida y otra, pero... Sí, ha tardado más o menos esto, ¿vale? Media hora en conseguir 280.000 fichas. A ver, guardar, quiero guardar, ya me he despistado. Por aquí, vale. Bueno, pues ya veis, chicos, si queréis haceros con fichas aquí a mansalva, pues con este pequeño método, pues... Bueno, podéis sacarlas, ¿no? En menos de... una hora, yo creo, podéis sacar tantas o más que yo. O más que las que hemos... sacado aquí, chicos, ¿vale? Así que ya vosotros, pues, si queréis sacar más para comprar armaduras metalíquidas, el último arma de Jessica, último látigo, que va a ser buenísimo para azotar con fuerza a los enemigos, pues, en fin, ahí lo tenéis, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, ya en el siguiente capítulo sí continuaremos, ¿vale? Con la historia, porque ya prácticamente no iba a hacer nada más opcional, simplemente continuar, chicos, ¿vale? Así que un placer, como siempre, seguir con el juego este. Y nada más, chicos, me despido. Hasta la próxima.